¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro programa de Alianza de Maestros. Vamos a hablar una vez más sobre el tema de la justicia y la paz. Pero hoy vamos a darle un giro sumamente especial. Vamos a hablar desde la perspectiva de la paz y los jóvenes. Y para eso, hoy nos encontramos con un invitado de lujo. Déjenme presentarles a nuestro buen amigo Luis Salcedo. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Gracias. Luis Salcedo pertenece a una agrupación juvenil con mucho entusiasmo que se llama Fuerza Joven y que él, y junto con él, vamos a compartir el día de hoy el tema de la paz y sobre todo una importante iniciativa que seguramente nos va a interesar a todos. Maestros, maestras, padres de familia, alumnos, amigos, sean bienvenidos a este programa. Y sin más, vamos a entrarle en materia de una vez. Yo quisiera preguntarle a Luis primero, hoy la violencia sin duda, pues la vemos presente en todos lados, Luis. Correcto. ¿Qué opinas acerca de esta violencia? ¿Cómo la están viviendo los jóvenes? Pues mira, Carlos, yo creo que lo más importante, ¿no?, de decir que de la violencia somos víctimas todos, ¿no? Pero sin duda alguna la juventud queda muy comprometida y quedamos comprometidos en el sentido de que, pues, desde luego es difícil salir a las calles, el trayecto a la escuela, a la universidad, o sea, después encontrar trabajo en entornos inseguros, todo eso pues se va comprometiendo muchas cosas y el plan de vida. Bien, sin duda este tema de los jóvenes y la violencia que está constantemente permeando, fíjate que yo veo, aún a pesar de eso, que muchos jóvenes salen sin miedo a estudiar, salen sin miedo a trabajar, salen sin miedo a enfrentar estos retos que su misma juventud les ofrece. ¿Tú qué nos dices? ¿Sí salen así o a lo mejor es una percepción muy positiva a mí? Claro, pues sin duda alguna, como joven uno sigue saliendo día con día. ¿Y por qué? Porque es parte de la vocación que tiene la juventud, ¿no? No nos podemos quedar en casa únicamente porque el entorno no es seguro. Pero sin duda alguna lo que sí podemos decir es que merecemos un país con otras condiciones, unas condiciones en las cuales se pueda salir sin verdadero miedo a las calles, ¿no? Bien. Oye, aprovechando, los jóvenes son este marco de la esperanza que siempre hemos manejado para este país. Te pregunto, ¿pueden los jóvenes construir este país? Sí, yo creo que la pregunta no puede tener otra respuesta más que un sí rotundo, ¿no? O sea, el tema de la paz es algo que sabemos que la paz es algo tan importante y algo tan grande que no lo podemos dejar en manos del gobierno, no lo podemos dejar en manos de nuestros padres, no lo podemos dejar en manos de los adultos, y tenemos que entrar todos, jóvenes, sociedad civil, presionar a las autoridades para que también lo hagan. Es un México que tenemos que construir todos. Y fíjate que además a mí lo que me llama mucho la atención es que los jóvenes hoy en día cada vez los vemos más echados para adelante, construyendo iniciativas. Hoy de repente escuchas que jóvenes ganan un concurso de robótica, hoy los escuchas que están innovando en cuestión de tecnología, cuestión de medio ambiente, que eso me llama mucho la atención, ¿no? ¿Y tú cómo ves además estos jóvenes de esta nueva generación? Pues mira, yo creo que lo has dicho correctamente, no es una generación echada para adelante. Y no solamente en los proyectos personales, ¿no? Sin duda alguna creo que algo que hemos visto últimamente es que creemos en un proyecto en común, ¿no? Se llama México y es más grande que la ambición de cualquiera. Muy bien. Fíjate que además me das la oportunidad de hacer una reflexión junto contigo, claro, y junto con nuestro auditorio. Pensar y decir, bueno, a ver, el pasado 19 de septiembre, otra vez 19 de septiembre, como por ahí decían algunos conocidos, ¿no? Volvimos a vivir un acontecimiento fuera de lo normal, un acontecimiento que sin duda nos cimbró, y nos cimbró no solamente físicamente, sino en la cuestión de nuestros ánimos y en la cuestión de nuestra manera de ver la vida, ¿no? De repente, estructuras desapareciendo, de repente, las calles, después de ese menos del minuto que duró este terremoto, encontrábamos calles con un río de gente totalmente desconcertada. Pero más allá del desconcierto, vimos la solidaridad que salió. Y algo que nos ha llamado mucho la atención es que los jóvenes salieron a mover esos escombros. ¿Qué nos puedes decir de ese momento? Pues mira, así es. Tú lo has dicho al principio del programa. Yo formo parte de Fuerza Joven 19S, que es el nombre completo de esta red, que más que un grupo es una red de todos los jóvenes que quisimos salir a las calles ese día, hacer muestra de la solidaridad, como lo has dicho, ¿no?
Nadie quedó excluido, pero sin duda alguna fue la juventud quien dio la cara primero, ¿no? Quien estaba moviendo el escombro, recibiendo el acopio en los centros, saliendo a las brigadas fuera de casa, ¿no? Fuera de su localidad, fuera de las comodidades que podemos tener todos los días, para ayudar a alguien que no conocemos, pero que sabemos que es un mexicano de a pie, como todos nosotros, y que pudimos haber estado en su lugar, ¿no? Claro, ¿no? Y fíjate que además ahí esto que comentas es bien interesante, porque vimos jóvenes con el bote de tamales repartiéndolo, ¿no? Para con la gente que estaba apoyando, ¿no? Vimos a muchachos que, sí, olvidándose de las marcas, olvidándose de que se fueran a ensuciar y demás, remangaron sus mangas y a quitar escombro, ¿no? Y la verdad es que eso ha sido un ejemplo verdaderamente interesante. Diría una persona en plan de broma, ¿no? Estos millennials a lo mejor no harán muchas cosas, pero ellos sí saben remover escombros, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo era el ambiente en los centros de acopio? ¿Cómo era el ambiente donde los muchachos podrían... y estaban ahí dando la cara? Pues mira, desde la experiencia muy personal, ¿no? Yo estaba en un centro de acopio ayudando. Había gente que había visto de vista quizás en otras ocasiones, ¿no? Con las que quizás ni siquiera había habido nunca el intercambio de un saludo. En ese momento, la desgracia, si lo podemos decir así, la desgracia nos hermanó a todos, ¿no? Nos hermanó y nos hizo darnos la mano pero no solamente darnos la mano, ¿no? De mano en mano se iba pasando... el papel de baño, ¿no? El arroz, el medicamento, el aceite, todo eso que sabíamos que eran nuestras manos y las de alguien más que lo iba a recibir en algún momento. Y eso es valiosísimo. No, claro, mira, y sobre todo yo creo que es muy importante que dejemos un dato sumamente interesante. Miren, se ha hablado precisamente de todo el apoyo que se ha dado. Hemos visto a los jóvenes salir, y déjenme decirles algo, ha sido mayor las experiencias de estos jóvenes que se dieron que todos los actos de rapiña que hemos escuchado. Desafortunadamente, hemos sabido de acontecimientos y de momentos en donde, por las razones que hayan sido, se ha mal ocupado este tipo de apoyos. Pero déjenme decirles algo a este auditorio. Han sido más los jóvenes que se han metido a dar la cara por tratar de reconstruir este país. Verdaderamente han sido impresionantes las experiencias que hemos visto de muchachos agarrando la pala, transportando toda esta serie de víveres. Y hay un detalle que a mí me gustaría que nos resaltaras mucho. Muchos jóvenes se dieron a la tarea de ir al encuentro del otro, ¿no? ¿Qué crees que fue lo que motivó más en los jóvenes ese momento? Pues mira, en primero que nada, y resalto yo eso, es la vocación de la juventud, estar todo el tiempo en salida, pero sin duda también tiene que ver con que sabemos que somos una generación que ya carga con un país violento, que ya carga con un país corrompido, que ya carga con un país con todos los etcéteras que podamos mencionar, ¿no? Y si no somos nosotros quienes aprovechamos de la coyuntura para salir y hacer de esto un México distinto, pues nadie más lo va a hacer. Creo que eso nos queda claro, consciente o inconscientemente, Carlos. Claro, mira, y además déjenme decirles un detalle bien interesante. Pudimos observar que incluso jóvenes de la edad de Luis, pero también me tocó ver chicos de 15, 14, 13 años, de miembros muchos de las escuelas secundarias técnicas que también fueron a poner su grano de arena, ¿no? Ya sea llevando algún material, algún apoyo a un centro de acopio, o bien incluso tratando de apoyar desde mover escombro. Les voy a decir algo. Así haya sido la más mínima piedra que se haya movido en ese sentido, todos estos chicos también de las secundarias también se dieron en un movimiento en ese sentido. Así al igual que Fuerza Joven. Déjame hacerte otra pregunta que creo que es indispensable. Desde los jóvenes, ¿es posible la reconstrucción de este país? Pues yo creo que más allá de si es posible o no, Carlos, o es desde los jóvenes o no será la reconstrucción de otra forma. Okay. Y por la reconstrucción me refiero no solamente a lo que ya se movió, a la gente que todavía hoy lamentablemente la pasa mal, pasa el frío. La reconstrucción que va más allá, es un tema de construir la paz, de construir un mundo donde se pueda vivir dignamente, ¿no? Con empleo, con educación de calidad, etcétera. Y eso, sin duda alguna, si no es desde la juventud, no será de otra forma. Así es. De hecho, les voy a decir algo. Hoy en día hemos estado observando que los maestros también están impulsando, a raíz del 19 de septiembre, yo los he visto con otro tipo de cultura, con otro tipo de iniciativa. Veo que los maestros están impulsando también a que los alumnos sean más conscientes. Déjenme decirles nada más a manera de chiste, ¿no? Yo escuchaba a esta generación que luego decía, pues a mí no me tocó el temblor del 85. Ah, pues ahora ya van a poder decir que tuvieron el temblor del 17, ¿no? Claro. Pero no solamente por haber tenido el temblor, sino porque este movimiento telúrico
también nos vino a mover la conciencia. Déjame decirte algo, Luis, y no sé, quisiera saber tu opinión. Yo observo hoy en día que después del temblor, la gente curiosamente saluda más. Sí, sí. Cierto. Las calles son otras. Exacto, ¿no? No sé si usted, desde la perspectiva de los jóvenes, yo incluso los veo distintos, ¿no? A raíz de esta experiencia. ¿Tú cómo los ves a estos jóvenes? Sí, es cierto, ¿no? Finalmente, no fue voluntad de nadie que la tierra se moviera, Carlos, pero lo que sí puede ser nuestra decisión es seguir moviendo las almas. Eso sí. Que esa llama no se apague y es parte de lo que queremos lograr. Así es. Bueno, pues déjenme decirles que el día de hoy, Luis, precisamente con esta iniciativa, con esta fuerza, con este entusiasmo que caracteriza a los jóvenes, ellos han también construido una iniciativa. ¿Quieres hablarnos de ella, por favor? Claro que sí, Carlos, con todo gusto. Y pues con todo gusto lo compartimos con tu auditorio. Es, efectivamente, Fuerza Joven nace de la iniciativa de que la llama no se apague. Ya salimos a las calles, ya fuimos solidarios. Y sin duda alguna, aún hay muchas necesidades, pero la llama tiene que continuar, tiene que dar para más, ¿no? La juventud no es solo el apoyo que se da a los días siguientes del 19 de septiembre. La juventud puede y debe hacer más. Y por eso Fuerza Joven tiene en puerta un evento que se llama Una Luz por México, okay, donde por supuesto se pretende homenajear el esfuerzo de todos, de cada uno, sin pensar en que debe de venir grandes líderes o que a veces los grandes cambios están en manos de unos pocos de muy arriba, ¿no? Los grandes cambios están en manos de todos, ¿no? Y están en manos de la juventud precisamente. El evento de Fuerza Joven es abierto a todo público, entonces no importa si eres de secundaria, si eres preparatoriano, si es universitario. La idea es que te sumes como joven y, por supuesto, ayudes a que se sumen muchísimos más para seguirse comprometiendo, seguir ayudando. El evento tendrá lugar en el Centro Universitario México, que se ubica en la colonia Narvarte Poniente. La calle es la Nicolás San Juan, 728. Ahí vamos a estar el día 28 de octubre. Okay. El sábado 28 de octubre ahí estaremos y, por supuesto, los esperamos. La idea es seguir colaborando, ¿no? Entonces, llegar igual con tu litro de aceite, tu kilo de frijol, lo que sea que si quieras seguir cooperando para todas las víctimas del terremoto. Y ahí habrá muy buenas dinámicas en las cuales haremos conciencia de que la labor no se ha acabado, Carlos, de que podemos dar mucho más, y iniciativas concretas en las cuales sumarse para la reconstrucción de casas, para la atención en albergues, para el apoyo emocional que necesitan muchas personas. Dar una vez más gracias a Dios de que no fue nuestro caso, pero sin duda seguirnos solidarizando con quien hoy la pasa mal. Bien, fíjense qué interesante lo que nos está comentando Luis, y déjenme decirles algo. A través de The Heads TV, esta es una, ¿cómo se puede decir? Una primera invitación. En televisión, ustedes son los privilegiados de recibir esta buena noticia, esta buena iniciativa. A través de Heads TV nos están invitando. A ti, amigo, a ti, alumno, a ti, amigo, una vez más, amiga, entre los 12 y los 15 años. Oye, esta es una buena opción. Fíjense, déjenme decirles, me estaban platicando algo acerca de esta iniciativa. Es muy probable que hoy van a estar algunos artistas hablando en favor de la paz. Van a estar algunas personalidades que van a poder compartir junto con ustedes este referente de ser solidarios. Y para ser solidarios no es necesaria tener una edad adulta. Pueden ser desde adolescentes, pueden ser desde niños, ¿no? Tan solo nada más quiero recordarles esta escena de un niño que estuvo repartiendo chocolates. Un niño de escasos 4 o 5 años, ¿no? Pequeñito, ¿no? Que estuvo repartiendo chocolates. Aquellas personas que estaban ayudando en la remoción de escombros, ¿no? A ti, a nuestro amigo, nuestro compañero de secundaria, asiste a este evento. Es un evento que además, déjame decirte algo, lo que me estaba comentando Luis, es un evento sumamente sano en donde vas a conocer gente con un gran ideal. Un gran ideal que se llama México y un gran ideal en donde los jóvenes creen en los jóvenes. Fíjate que además yo te quería preguntar acerca del evento. También me estaban comentando y me estaba enterando de que la iniciativa, como va dirigida a los jóvenes, va a ser un ambiente sumamente juvenil, ¿no? En ese contexto. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que más van a hacer ahí? Sí, por supuesto, Carlos. Pues mira, habrá de todo, tú ya lo has dicho, ¿no? Algunos artistas estarán ahí acompañándonos. Se aprovechará para tener tiempo de música, ¿no? También saber, ¿no? Y conocernos entre nosotros, ¿no? O sea, que sobre todo que sea una red de amistad, de compañerismo, donde no se sienta un ambiente pesado, ¿no? Como a veces vemos, ¿no? Que
un lanzamiento quizás de un programa de gobierno suele ser algo muy abigarrado, no muy, muy duro. La idea es completamente lo contrario, ¿no? Seguir en la misma dinámica para poder seguir sumando. Así es. Y algo bien importante que está teniendo la iniciativa de Fuerza Joven es que el apoyo al 19 de septiembre no solamente era de 1, 2, 3, 4 días. Hay que entender que la reconstrucción del país nos va a llevar mucho tiempo. Y hay gente que desafortunadamente sigue esperando la bolsa de arroz, la bolsa de frijol, una botella de agua en un determinado momento. Y en este evento, como bien lo acaban de comentar, se va a generar un acopio para poderlo mandar a otras comunidades. Una de ellas creo que iba a ser Oaxaca, que es de las más lastimadas en ese sentido. Pero también, este evento también nos va a permitir tener la conciencia desde nuestra localidad, ¿no? Curiosamente, en la Colonia del Valle hay zonas en donde está muy lastimada. Algunas calles y colonias precisamente a raíz del sismo. O seguramente desde donde tú vives, amigo, amiguita, seguramente también ahí podrás generar una fuerza de apoyo. En este caso, los jóvenes además, ¿qué es lo que sigue después? O sea, vamos a tener el evento, lo vamos a compartir con los muchachos. Después, ¿qué visualizan para más adelante? Sí, por supuesto, la idea no es solamente un evento en el cual vayamos a vernos la cara, ¿no? Si no, ahí va a haber la oportunidad de sumarse a iniciativas concretas, donde si tienes la voluntad, si tienes la intención de seguir ayudando, desde ahí podrás hacerlo. E igualmente, conocernos. Esa es una parte muy importante, entrar en contacto entre nosotros y decir, bien, bueno, quizás tú en tu colonia saliste a hacer esto, tú en tu escuela salieron a hacer aquello, y bueno, hoy creemos que juntos podemos hacer mucho más, ¿no? Entonces, empoderar esa fuerza joven. Así es. De hecho, déjenme decirles algo bien interesante. Así como Fuerza Joven hoy trae esta iniciativa, claro que nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, a través de The Heads TV, y darnos sus comentarios. ¿Cómo puede Fuerza Joven también sumarse a otras iniciativas? ¿Cómo podemos retomar aquella idea que tú puedes tener desde tu casa, desde la escuela, con tus amigos? Déjame decirte algo bien importante. Las redes sociales fueron, en esta ocasión, el medio de comunicación el día del 19 de septiembre. Por teléfono no nos pudimos comunicar y fueron las redes sociales quienes tranquilizaron muchas almas y muchas familias por poderse comunicar con sus amigos. Hoy, ¿por qué no a través de las redes sociales, el próximo 28 de octubre, que nos acaban de invitar, ¿por qué no lanzar un mensaje a través de tu WhatsApp a tus contactos y decir, yo soy Fuerza Joven, ¿no? Yeah. Y sumarnos a este movimiento en el cual lo que queremos es que los jóvenes sean protagonistas activos para la reconstrucción de este país. Déjame decirte, y por favor, te lo vuelvo a decir, a través de The Heads TV, mándanos este tipo de iniciativas, mándanos este tipo de comentarios. Esto es lo que enriquece verdaderamente a los movimientos juveniles. Y además de los movimientos juveniles, algo más que quisieras compartirnos, Luis, en ese sentido. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más consideras que los jóvenes tienen que estar enfocados hacia esto? Pues, principalmente, creo yo que, y sería como la última reflexión, Carlos, bien, decir que nunca hay que menospreciar las acciones que podamos tener. Tú lo has dicho, ¿no? Remover una piedra cuenta. Y sin duda alguna, ayudar en cuanto podamos cuenta. Entonces, también cuenta pararnos todos los días y pensando que hay que ofrecer nuestros estudios, ¿no? Nuestro trabajo de todos los días por construir un mejor país. Porque si ese no es nuestro primer ideal a levantarnos, y si no lo analizamos y vemos qué tanto hemos cumplido para ello antes de irnos a dormir, pues no se va a construir un mejor México. Y sin duda insistirles, los esperamos el día sábado 28, ahí en el Centro Universitario México, para encender esa luz por México y seguir siendo Fuerza Joven. Muy bien. Sábado 28 de octubre, ¿a qué horas? A las 7 de la tarde. 7 de la tarde, en el Centro Universitario México. Ahí, recuerda llevar tu lata de sardinas, de atún, frijol, arroz, etcétera. Vamos a seguir construyendo este país, vamos a seguirle echándole ganas, y qué mejor desde los jóvenes y también desde los adolescentes. Ahí donde tú estás, tú puedes ser parte de Fuerza Joven y puedes ayudar a la reconstrucción de este país. Y pues bueno, antes de despedir este programa, sin duda, vamos a agradecer una vez más al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, todas las facilidades que nos ha dado en este programa, y agradecerles una vez más a cada uno de ustedes, no solamente que hoy nos ve, sino que formemos parte de este gran movimiento de reconstrucción por México. Vamos todos a ser Fuerza Joven. Gracias y hasta la próxima.